Thank you.
y tal y como concebimos vayan a desaparecer si seguimos estos pasos. Si seguimos este plan de privatización, quedaremos sin nada. No ingresaremos nada a nuestros hijos, más que débedas, débedas y débedas. Por una sanidad pública. ¡Bravo! ¡Sanidad pública! Es que me lo pegan con la vida. Y a todas aquellas que antastemos no contorne la bisbarra. Hoy en día, a Xunta de Galicia asume como 200 millones de euros en privatización, en derivaciones privadas. A Xunta asume que está derivando pacientes que no pueden ser ingresados en los hospitales públicos de Vigo. O propio consejero afirmó que es cierto que sí se derivan pacientes que no están en el dispor de cama. Porque xa teñen o seu copo asignado. As contratas do novo hospital, o que fan é mermar os nosos impostos e a imposibilidade de poder seguir medrando. Se non lle ponemos frente, se non lle paramos esta política de privatización, a sanidade pública quedará en nada. Estas obras aquí que temos, nos anexos 1 e o anexo 2 do Hospital Seral, que foron reformadas fai pouquinho tempo, queren facer visto que temos aquí o noso carón, un parque en altura, un edificio que estaba directamente calculado para hacer un centro de alta resolución. ¿Para qué? Para que los ciudadanos de Vigo no tengan que ir a Cunqueiro para asistencia sanitaria básica. E más, no hicieron eso. Hicieron un PAC en la imposibilidad de abrir los 5 que tenían previstos. Atención primaria en nuestra bisbarra está por debajo de la media estatal, muy por debajo. Están prestando una asistencia nefasta, habiendo que esperar días para un médico de cabecera. Es lamentable que un doente tenga que esperar una semana para ir a su médico de cabecera. Es lamentable que un doente tenga que esperar 4 o 5 meses para una prueba diagnóstica. Es lamentable que Asunta diga que tenga una lista de espera de 65 días de demora quirúrgica, sabiendo que hay gente que está esperando por una prótesis de cadera desde el año 2009. Es lamentable que se estén derivando a Domínguez pacientes de Vigo para ser operados de rodillas y de cadeiras. Es lamentable que estén quirófanos parados. Es lamentable que Meixoeiro esté infrautilizado. Es lamentable que Cunqueiro no tenga 1.400 camas que nos prometieron. Es lamentable que pechemos Hospital Seral y que no demos un método alternativo para poder dar cobertura sanitaria a toda bisbarra. Es lamentable que seguimos privatizando, al final, las áreas de gestión acabarán con la sanidad pública.
Si no nos damos de cuenta de que eso está pasando, si no nos damos de cuenta que hay una destrucción do público, si no nos damos de cuenta de que no habrá futuro, será demasiado tarde. O estar aquí en la rúa todos juntos es una muestra para decir a estos políticos que deis sabe privatizar, para decir a estos políticos que Vigo no se merece o que ten, o que nos dieron, o que nos deixaron, o pouquiño que nos está quedando. Estamos quedando sin recursos. Necesitamos un nuevo hospital, o que tenemos que pagar durante 20 años. 20 años a razón de 90 millones de euros cada año. Eso, junto con los 90 millones de Povisa, es insostenible para la sanidad pública. Si no nos damos de cuenta que junto con la privatización, que la privatización de los servicios complementarios a sanidad y que la precariedad que están teniendo los trabajadores, nunca volveremos a tener una sanidad pública digna y de calidad. Si no evitamos esto, o día de mañana, los nuestros hijos tendrán que hacer lo que hicieron con nuestros abuelos, tener unos aforriños para poder ser operados cuando estén malos y para poder darle cobertura sanitaria. Si no hacemos esto, estaremos acabados y la sanidad pública, tal y como la concebimos, acabará rematándose, esgotándose. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sería bo que fixéramos unha cousa que non se ten feito en toda España, porque as manifestaciones hai moitas, hai que facer manifestaciones extraordinarias. Eu, por exemplo, teño encargado unha bata de doente e vou a sair coa bata de doente en representación de todos os doentes que non van a poder estar. Temos que vir, se podemos, con batas de doente, calquera cousa, unha sábena, e por se vende, feijó, porque iso é o que chama os medios. As manifestacións normales hai que facer algo extraordinario. Vale.